Ministerio del Interior. Hoy la tecnología debemos de utilizarla para ayudar a combatir la delincuencia. Con ese concepto, la Dirección General de Operaciones, juntamente con la Dirección Jefe de Estado Mayor y la Dirección Nacional de Comunicaciones, hemos y estamos tratando de cambiar justamente la tecnología. ¿Qué nomás teníamos que integrar a esto? Base de datos como es del Registro Civil, que es fundamental, porque de ahí tomamos los datos de todas las personas de nuestros ciudadanos. Teníamos que integrar la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Por qué esa base de datos? Tenemos licencias, matrículas y multas, pero lo que más nos interesa son las matrículas, porque ahí nosotros, en cambio, le relacionamos y le integramos a nivel nacional con la base de datos de la Policía Judicial, con respecto a dos partes fundamentales: órdenes de captura y, dentro de esto, antecedentes penales y lo que es vehículos robados. Esa información necesitamos asimismo para publicar en una página web para nuestros ciudadanos e indicarles, publicar fotos, imágenes de todo lo que recuperamos. Este aplicativo que tenemos se llama SimneMóvil, en donde le comento, se ha integrado todas las bases de datos y especialmente la última base de datos, que asimismo tuvimos que botarle el sistema viejo de la Dirección General de Personal, donde eso estaba desarrollado en Visual Fox Pro, que es tecnología muy obsoleta. Asimismo le cambiamos a web. Como les digo, es un requisito indispensable a web para poder tomar toda la información integrada y sacarle a esta aplicación móvil. Empezó a funcionar el piloto con Tránsito desde octubre del año 2015. Y desde ahí Tránsito ya obtuvo los primeros resultados. Ahí tuvieron en los primeros meses, 2015, tuvieron 72 detenidos ejecutados, que también como resultados bajó la accidentabilidad de accidentes de tránsito. ¿Por qué razón? Porque el aplicativo, además de que le consulta vehículos o personas, también le georreferencia en donde hacen operativos. Por lo tanto, el señor director nacional de Tránsito y Control Vehicular, ¿qué es lo que hizo? En donde había accidentabilidad, mandó a hacer operativos de control. Hay distritos, hay subzonas que son priorizadas. Por lo tanto, vamos a implementar dos semanas, diríamos. Por cada subzona va a ir mis técnicos. Por ejemplo, en estas dos semanas nos toca Manabí, que es una de las subzonas más importantes. Por lo tanto, van a ir a implementar esas dos semanas en Manabí. Posterior a dos semanas siguientes nos vamos a Los Ríos. Esas dos prioridades me han dado ya para que vaya a implementar. Yo no puedo darle a un policía normal toda la información que disponemos en el sistema integrado. Y peor, darle la información, toda la información que vamos a tener en el proyecto BID. Eso sería imposible, justamente para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero asimismo, en DINADAP está sacado un reglamento en el cual dice, esta información es pública. Esa información pública podríamos publicar en los sistemas web para la ciudadanía. Ministerio del Interior.